dice Felsi, el elemento. Yo he hecho lo mío y a nadie le he pedido. No me rendí y pa'lante. Estamos aquí con MC Felsi, la segunda entrevista que le está haciendo mi casa estudio. Ya tú sabes, estamos aquí, el rey. Ahora pregúntame por qué le estoy haciendo así. Dime, ¿por qué le está haciendo así al reloj? Llegó la hora de darle la luz al público de Providencia que sigue la música de Cifelcia, el elemento, el sobreviviente cáncer. Estamos en 2014 en Cifelcia. Sí. Este año mismo. De la última vez que te hice la entrevista, dime, ¿cómo te sientes? ¿Cómo están los recursos sobre la música? Sabes que la última vez que tú me entrevistaste, yo no tenía pelo, estaba recién operado de aquí. Aparte de eso, estaba recibiendo quimioterapia, superé todo eso. Las cosas fueron como dije en aquella entrevista. El CD fue lanzado. Vamos a hacer de este lado. Y tú sabes, ¿no? Cada día pasan más bendiciones en mi carrera y en mi vida. Ahora mismo yo no estoy bien, porque estoy en oxígeno en la casa. Me dio neumonía y no me he recuperado muy bien de la cirugía que me hicieron. ¿Se acuerdan que le dije que me iban a remover la piel? Me la removieron la piel. Está tapado, pero algún día yo se lo exijo para que ustedes se lo disfruten. Pero estamos bien, rey, tú sabes, agradecido, dándole las gracias a mi casa estudio por siempre abrirnos la puerta cada vez que tocamos. ¿Tú me entiendes? Reyes Production, sigan la vaina en el internet, YouTube, se pueden meter, poner mi casa estudio TV, por igual Felsi Rodríguez, que es mi cuenta personal de YouTube. Síganme en Instagram, La Mafia Joven 23. Síganme en Twitter, El Elemento 23. Y dime tú, rey. Estamos aquí. Lo más importante. Yo sé que de la última entrevista que yo te hice del hospital salieron muchas canciones. No hace mucho que escuché un par de las canciones. Que yo salgo en una. Estaba bien esa. Ahora nunca. Dime, ¿qué fueron los proyectos nuevos que pasaron después de esa entrevista y cuántas canciones fueron las que sacaste nuevas? Tú sabes que después de esa entrevista fue como quien dice en el invierno. Uh-huh. Y llegó el calor. ¿Te acuerdas que trabajamos el video de Summertime Freestyle? Ajá. Ese fue uno de los proyectos que lo aceptaron bien la gente. Y todavía lo están aceptando porque cada día hay personas que no conocen. Aparte de eso, trabajamos Una Bendición de Dios, que fue un video grabado por mi primo Tito Pérez. Tenemos el proyecto del CD nuevo que se llama Por Amor a Mi Virtud, que será lanzado en junio, con fiesta y todo, tú sabes. ¿Quién va a estar colaborando en ese CD que tú vas a sacar? Va a colaborar ANX, Alcohol y Ecstasy, que son los productores de Don Omar y Lao Studio. Un saludo a ellos que están ahí, me están ayudando mucho con el otro proyecto que viene, que está en proceso, que es la canción de Yankro en el Amor, que ustedes la han escuchado, pero viene con un trabajo más. Con más calidad. Con más calidad y masterizado. Ok. O sea, si Dios permite, Latina 100.3 también nos tiene una entrevista, que ahí le estaremos hablando de la canción de Ya No Creo en el Amor y presentándosela. Y Chocolate, un respeto, mi hermano, también está en trámite de que nos abran la puerta en la Mega de Boston, que vamos a presentar la canción y hablarle sobre ella. Aparte de Ya No Creo en el Amor, en el CD, si Dios permite, yo quiero que participe un primo mío, que como ustedes saben, siempre he mencionado su grupo, el Jean Dre Slugger. Él está ahora mismo arrestado. Gracias a Dios, pero
lo sueltan este día primero y él será parte del CD. Aparte de él, el hermano mío, el C. Moreno, será parte de muchas canciones, porque él es que hace los coros de las canciones mías, como quien dice. Entonces, como estaban hablando del CD nuevo y las colaboraciones, dime, ¿no piensas salir Brugal? ¿No piensas salir Shadow? ¿El Buddy? Ahora mismo yo tengo un proyecto aparte con Brugal, que es una canción que viene con un video. Ahora mismo el título de la canción yo no me lo sé, pero eso está ahí en proceso. Brugal tal vez será parte del CD, pero él es el que va a producirlo. Y acerca de Charo y el Buddy. Nosotros tenemos algo aparte. También. Eso es okay. Vamos a trabajar un mixtape. Ok. Nosotros tres. Ok. O sea, van a haber como 7 canciones, nosotros tres juntos. Y van a haber como 2, cada una sola. Porque como hemos visto, a la gente le gusta la química de nosotros tres. Ok, yo no iba a entrar en esta pregunta, pero la necesito hacer porque tenemos que averiguar cuál es el futuro de MC Ferzy acerca de la música. Ya que te estamos haciendo la entrevista en tu casa y me he dado cuenta que tiene mucha máquina alrededor que la necesita para respirar y tú me entiendes, para mantenerte calmado. Mi pregunta es, en el futuro, ¿tú crees que tú puedas dar un show como lo tienes que dar cuando estés en tarima en algún sitio? Dios hará su obra. Él me llevará donde él me tiene que llevar. Él me dará la fuerza cuando yo la necesito. Él me dará la voz para cantarle al público. Acaba de llegar el señor Moreno el del Guerrero. Así como él está, ahora mismito, él se lo va a pegar y te lo va a llegar. Dale la luz, ay, te clara de uno. Uno es de la calle, uno no va a poner que uno es la más artista, porque. Vamos a ir este corrito. Este corrito para que suene muy urbano. ¿Cuál? Óyeme si Felsi. Dios loves you. Y no importa lo que pase aquí, nadie te olvidará. Óyeme si Felsi. En el medio de la entrevista llegó MC Moreno. Como tú estuve diciendo, él será parte del proyecto de Por Amor a Mi Virtud. Ok. Hace los coros de las canciones. Tenemos muchas canciones que yo sé que al público le va a gustar. Que es algo. Ok. Sabe, como siempre, ¿cómo no lo va a hacer? Ok, volviendo a la pregunta sobre MC Ferzy en tarima y poder dar un show como lo tiene que hacer. ¿Tiene algún show pendiente en el futuro o todavía no hemos, o se lo tengo que preguntar a tu manager a ver si ella sabe más que cada quien que desee verme en una tarima debe de contactarla a ella. Yo no hago mis decisiones yo mismo a nivel de esas ocasiones. Por igual los featuring, ya yo no, aunque yo quiera, yo no puedo regalarle un featuring a un exponente, al menos que en verdad yo vea la gana del exponente que quiera hacerlo. Pero esa no era la pregunta. Ok. No, pero está bien dicho, ya que estamos hablando de eso mismo. Entonces, como te iba a decir, ellos hay un evento que van a estar todos los raperos locales, pero yo mismo, personalmente, yo me siento que sí, en verdad yo tenía que salir en ese evento, tenían que ponerme la portada. Pero yo, como amo mi público y mi movimiento, que es 401, un saludo a G1, la calle musical, yo le doy 5 canciones, lo que ellos deseen, porque yo amo el movimiento de Providencia y respeto a todos los que están trabajando, como RT, Mr. Jerry, los Hightower,
un saludo grande para ellos. Todito, K-Rose, Jerry García, Versátil, a todos le doy un respeto. Y amo el movimiento que hemos creado nosotros. Ok, ya que estamos hablando sobre exponente local de Providence, Rhode Island, estamos haciendo un evento muy pronto que, como ya sabe, que es de la calle musical.net, donde van a haber muchos artistas locales de aquí de Rhode Island para dar un show al público, para que ellos sepan de que aquí hay talento. Ahora, ¿qué tú piensas? Hay mucho que siempre se la quieren dar mejor que el otro. ¿Tú crees que eso es bueno por parte de los artistas locales de que se la den mejor que otro en vez de hacer una unión? Lo que pasa es que uno tiene que creerse mejor, pero hay que saber lo siguiente: el unión está la fuerza. O sea, bien dicho. Todo el mundo sabe eso. So, yo no sé por qué. Si, ellos hay exponentes mejores que nosotros, porque no todo el mundo hace la mejor música. Yo tal vez tengo la mejor lírica, pero hay alguien escondido que tal vez tenga mejor lírica que yo. Pero yo lo que digo es, yo tengo talento y lo que yo hago, yo sé que yo lo hago bien. Yo no me creo mejor que nadie. Ahora, cuando se viene la tiradera, ahí que se dice quién es mejor. ¿Pero tú crees que la tiradera deja algo en el movimiento urbano? Es un chisme artístico. ¿Pero tú crees que eso aporta? Ya que yo te hice esa pregunta la otra vez que te hice la entrevista. ¿Tú crees que la tiradera aporta? ¿Cuántas guerras tú has visto, mija? ¿Con cuánta gente tú no has visto guerrilla? No, pero digo yo, ¿tú, eso aporta? ¿Con cuánta gente tú no has visto guerrilla? Con nadie, porque tú estás en lo tuyo. Ahí te dice todo. Tú lo dices. Eso no da beneficio y a mí no me da beneficio. Encontraba ahí, le dije pasa adelante. Él me dijo bendición, tú eres un talento viviente, tú no eres otro del montón. Le mostré el proyecto de ya no creo en el amor. Y él me dijo yo a ti te quiero producir esa canción. Yo me sentí campeón después de tanto trabajo. Me dicen que van para arriba, solo que vienen de abajo. El orfanato en la casa, hoy nos fuimos hasta abajo. Súbanme la pista, sí, súbanme la pista que me puse. Pero estoy bien seguro, nadie me quita. Yo tengo lo necesario para poder llamarme.